la raíz de todo bien, crece en la tierra de la gratitud. No puede brotar el mal ahí donde hay un corazón agradecido. No dañamos aquello que despierta agradecimiento en nosotros. Eso que nos recuerda que hay cosas valiosas en la vida. De esta imagen puedes recoger muchas enseñanzas: respeto, amor, dedicación, esfuerzo, entrega y una gran confianza de poder un día reunirnos todos juntos en aquel lugar que Dios nos tiene preparado. En memoria de nuestro querido tío Ramón López Lara. Yeah.
la paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Muchachos, pues en primer lugar a Dios gracias por este nuevo día que nos está concediendo para que cumplamos ahora sí su santa voluntad. Pero también en este momento vamos a utilizarlo para decir a este mismo Dios que tanto nos quiere que nos perdone, que no tome en cuenta las faltas que sabe de nosotros. Por eso con sinceridad decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios quien va a juzgar y el cielo mismo
lo declara. Obedeceré al Señor, tu gratitud. Mejor ofrece a Dios tu gratitud y cumple tus promesas al Altísimo, pues yo te libraré cuando me invoques y tú me darás gloria agradecido. Obedeceré al Señor. A ustedes, a mí, a todos.
La respuesta positiva nos induce a aceptar su condición divina y vivir desde la convicción de que Él nos asegura una vida, sabiendo que la victoria de Cristo sobre la muerte es también nuestra victoria. Hoy es un buen día para reanimar nuestra confianza en ese Jesús que llora ante la muerte de su amigo y a quien en su condición divina le devuelve su vida. Él es la seguridad de nuestra esperanza, porque sabemos que su fidelidad no está condicionada por nuestros errores. Así lo recalca San Pablo en la segunda carta a Timoteo: si morimos con Él, viviremos con Él. Si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Dale sin descanso eterno. Descansa en paz. Así sea. Nos ponemos de pie. Para que el Señor, que se compadece de toda criatura, purifique con su misericordia y conceda el gozo del paraíso a nuestro hermano, roguemos al Señor. Escucha. Para que el Señor, que nos creó de la nada y nos honró haciéndonos imagen de su Hijo, les devuelva la belleza primitiva del hombre en el reino eterno, roguemos al Señor. Para que les conceda el descanso eterno y puedan gozar en la asamblea de los santos, roguemos al Señor. Para que el Señor, consuelo de los afligidos y fuerza de los que se sienten abatidos, alivie la tristeza de los que lloran la muerte de nuestros hermanos y les conceda volver a encontrarlos en el reino de Dios, roguemos al Señor. Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados.
Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, gracias en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro hijo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hijo Ramón López Lara, quien llamaste de este mundo tu presencia hace un año. Concede que así como ha compartido la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pues, muchachos, estamos bien convencidos de la resurrección de los muertos, pero también estamos ahora sí como Judas Macabeos, convencidos de que antes de recibir esta resurrección hay que entrar a la etapa de purificación. Por eso aquí esos 2000 dracmas, para que sean oraciones por aquellos que habían muerto valerosamente en la batalla, y ojalá Ramón ya, pero si no, mira, sigamos insistiendo a través de nuestra oración, y que mejor que a través de la más grande, de la madre de todas las oraciones, que es la Santa Misa. Y después de ella, pues también con la oración que el Señor Jesús nos enseñó, que dice: venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudamos por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor es siempre con ustedes. Nos damos la paz como buenos hermanos. El que tiene a mí no tendrá.
Yeah.
tengas el descanso eterno con Dios. Que los ángeles del cielo te encuentren y te lleven ante el trono del Señor. Que los mártires y santos te bendigan y te dé la vida eterna el Señor. Que los ángeles de Jerusalén y con Lázaro pobre en esta vida tengas el descanso eterno con Dios. Yo te extrañaré, tenlo por seguro. Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos. Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante, son las que más invaden mi mente al recordarte. Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo, para darte un abrazo y nunca soltarte. Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado para estar a su lado. Así Él lo quiso, pero yo nunca pensé.